Solamente voy a esperar unos minutos para que algunas otras personas se puedan conectar también. Si se han conectado, me pueden enviar un mensaje que si se pudieron conectar nada más para saber cuáles familias si pudieron. Muchas gracias. También si pueden ver ahí a los comentarios, pueden hacer preguntas en vivo también. Si tienen alguna pregunta o comentario o alguna duda, voy a hacer una presentación que se dio también en Facebook en vivo, pero yo creo que el YouTube va a funcionar un poquito mejor para muchas personas, ya que nada más esa aplicación todos los tienen. Voy a empezar por introducirme. Mi nombre es Leslie Gutiérrez. Soy la intérprete de la escuela IJ Holton. Entonces, yo voy a estar trabajando con ustedes el año que viene, ¿verdad? Con los niños, empezando el nuevo año escolar, diferentes recursos o ayudas que ustedes necesitan también estoy disponible para ayudarles, cualquier pregunta. Y el número que les mandé el mensaje es mi número de teléfono. Entonces me pueden enviar mensajes allí o llamarme. Muchos padres de familia lo han usado este año que empecé para avisarme si su niño va a estar enfermo en vez de llamar el de la escuela, porque a veces ellos no transfieren la llamada bien a mí, pero también tengo el número de mi oficina, pero esos dos números me puede llamar o una pregunta rápido en vez de llamar o como sea, ¿verdad? Ese número puede usar, es el 318 2796. So, ese número lo pueden guardar. Otra vez, mi nombre es Leslie Gutiérrez, como la intérprete de IJ Holton. So, un poquito de la escuela, vamos a hablar. La escuela IJ Holton, la administración es el director, Mr. Shara, y el subdirector, Mr. Henley. Entonces, a comparación a la primaria, aquí van a tener dos directores. Y ellos, la verdad, están disponibles para hablar con ustedes en cualquier momento por alguna cosa que ustedes necesiten o hablar con ellos de algún problema. Ellos van a hacer tiempo para hablar con ustedes. Yo siempre me encuentro en el edificio. Además de estar en algunas juntas o así, estoy ahí disponible todo el tiempo también para poder hablar con ustedes o ¿verdad? Tomar un reporte que quieran hacer o, ¿verdad? Cosas que necesiten. Mi oficina está ahí un poquito cerca de la entrada. Si caminas a una de las áreas de aprendizaje, ahí es donde está. Y más adelante, cuando empecemos a hacer las juntas de padres de familia para recibir aún más información en el edificio, puedo enseñarles dónde es mi oficina para que ya sepan también. Algunos apoyos estudiantiles que se dan. Hay dos consejeras de la escuela, uno para cada grado, uno de quinto y uno de sexto, la señora Delaney y Miss Beaver. Una está asignada al quinto y otra al sexto. Ellas pueden ayudar con cualquier ayuda emocional que necesiten los niños o están teniendo problemas o alguien con quien hablar o confiar. Ellas también ayudan con muchos recursos en el condado, por ejemplo, si se quedaran sin casa o diferentes cosas, sí, hay muchas ayudas que les podemos dar. Tenemos tres secretarias, la señora Julie, la señora Davis y la señora Murphy. Ellas están ahí enfrente en la puerta principal. Están ahí también para ayudarles con cualquier de los pagos, preguntas que tengan. Y otra vez, yo estoy ahí disponible para poder interpretar si necesitan. Y también tenemos a la enfermera Miss Schosted. Ella está ahí por si los niños se sienten mal o están enfermos. Ella
tiene una área ahí para poder ayudarles, si ella les puede ayudar o si los niños toman ciertos medicamentos, ella es la que se los da ahí. Y otra vez, si ellos se sienten mal por alguna razón, yo estaré comunicándome con ustedes o dándoles una llamada de teléfono. También, no sé si han escuchado, pero la registración para el otro año va a ser en línea. Y también es importante tener los contactos de emergencia, por si acaso no podemos hablar con usted por alguna razón, conectarnos con algún otro familiar para que venga por el niño si tiene una fiebre o algo así. O sea, para el quinto grado, los niños estarán en equipos. Cada niño tendrá un equipo para de todas las diferentes primarias, no solo la que ellos asistían, para poder conocer a muchas otras personas y hacer amigos. Y todos los maestros aquí solo enseñan una materia, o ellos enseñan lectura, matemáticas, ciencias, historia. Y sí, esos son los equipos. Y cada área que ellos tienen se llama una área de aprendizaje flexible. Son unas áreas que parece casi como un cuadro. Y ahí es donde principalmente tienen todas sus clases. Y ya nada más de ahí tienen las cuatro clases principales. Entonces, la matemáticas, lectura, ciencias, historia, todo eso ahí está junto. Y ese será donde principalmente estará ubicado su equipo. So, no hay razón para que se pierdan en la escuela porque muchos se asustan porque es un poco más grande de la primaria. Pero ahí siempre están los maestros para guiarlos y todo. El día escolar será un poquito así. Ellos empezarán el día con el desayuno en IJ Holton. Si ellos comieron el desayuno en la primaria, pueden seguir comiéndolo ahí en IJ Holton. Después de eso irán a algunas clases principales y luego algunas otras clases de exploración como de diseño y modelado, innovación y fabricante, robótica, salud personal, pueden tener física, arte o computación, diferentes clases de esas. También tienen la oportunidad para ingresar en coro, banda o orquesta. Y eso es lo de la IJ Holton. Cada estudiante tiene un horario único, ¿verdad? Ellos pueden tomar dos de música, coro y banda, y tener robótica y arte. O sea, tienen muchas oportunidades ellos para diferentes clases para aprender muchas cosas. Hasta este momento voy a pausar un poquito. ¿Tienen algunas preguntas de la información que acabo de decir? Pueden ponerlo en los comentarios o mandarme un mensaje de texto. Y para los que todavía no me han avisado, si por favor me mandan mensajes que sí se pudieron conectar, los que todavía no lo han hecho, nada más para saber cuáles familias pudieron recibir esta información. Ok, creo que no hay preguntas en este momento. Voy a empezar a hablar del almuerzo. So, para el almuerzo tendrán media hora para comer el almuerzo. Normalmente es 15 minutos para comer y luego 15 minutos tienen el descanso del movimiento, que es como el recreo, pero aquí le llaman descanso de movimiento. Si ellos no creen que 15 minutos es suficiente, ellos pueden seguir comiendo, o sea, van a tener suficiente tiempo para comer. Y luego afuera, cuando hacen el descanso de movimiento, hay diferentes actividades como de básquetbol, hay uno que se llama Gaga Ball, o pueden ir a caminar, hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Ellos pagan por el lunch con su número de identificación estudiantil y hay muchas oportunidades de ellos para comer. Tienen más opciones que de las primarias. Y también ellos van a poder sentarse con su equipo que se les ha asignado para que cada estudiante pueda tener
alguien con quien sentarse y que nadie se sienta solo. También otra cosa que es nuevo para los de quinto grado es que van a tener un casillero o un locker de combinación. Muchos se asustan al principio de eso porque es un poco diferente a la primaria, pero va a haber bastantes adultos para poder ayudarles a los niños a poder acostumbrarse. Ya después de una semana o dos, los niños normalmente se acostumbran y se recuerdan de su combinación. Y si no, hay muchos adultos ahí para ayudarles. También, disculpa, hay unas actividades después de la escuela. Hay el autobús de las 4 y eso les da transporte a casa si es que se quedan a tomar un examen, hablar con los maestros, participar en el equipo de robótica, el de Targeted Services, que en IJ Holton se llama la Academia de Halcones, el consejo estudiantil, o diferentes actividades que hay en la escuela. O sea, ese autobús los deja en las escuelas y en algunas otras áreas en el pueblo. Pero si necesita ayuda a averiguar cuál es la parada o qué tan lejos les queda, nada más me dejan saber y podemos buscar eso. Tenemos una lista de todas las paradas y ya podemos checar la dirección y decirle qué tantas cuadras le queda de su casa, si usted cree que eso está bien o no. Y siempre tiene la opción de recogerlo si usted quiere. So aquí en la escuela hablan en cuanto a cómo deben de comportarse los estudiantes, ¿verdad? Ellos se enfocan en cuatro cosas principales: en ser respetuosos, ser responsables, ser seguros y hacer su mejor trabajo, ¿verdad? Esas son las principales que se enfoca IJ Holton para el comportamiento positivo. También hacemos celebraciones cada mes a los estudiantes que se han comportado y han mostrado estas cada premios como posters o así. Y so esas son algunas de las celebraciones que se da para recompensar a los, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo va a ser, no sabemos exactamente cómo va a ser el primer día de la escuela o si va a ser normal o no, pero hasta ahorita estamos contando en que sí será así, entonces esta información es para eso. Por trabajo. La información que yo tengo para hoy, ¿tienen algunas otras preguntas o algo que en el momento? Sí, mientras espero unas preguntas, me pueden mandar. He trabajado aquí en el distrito de Austin desde el 2017 como intérprete para las conferencias y eso. Ya este año empecé como la intérprete de la escuela de la IJ Holton, ya como una intérprete ahí a tiempo completo. Ha sido muy bien todo y me da mucho gusto poder trabajar y llegar a conocerlos a ustedes un poquito más y aprender de ustedes. Bueno, ya me voy a desconectar. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden mandarme un mensaje de texto. Y estoy libre para contestar sus preguntas. Y pues nos vemos en septiembre, primeramente, ¿verdad? Todo que vaya bien. Y que tengan una buena tarde. Si saben de alguien que quisiera venir a la de las 5, me pueden enviar su número o dejarles saber y yo les puedo enviar el enlace también. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Nos vemos.